Gracias. Buscamos un estadio y les voy a decir por qué. Mira, nosotros, la idea de nosotros es buscar, hablar con el director de deportes a nivel estado para ver si nos manda un escauteo para que los que traen niños de entre 15 y 18 años, nuevos valores, los vengan a ver. Por ahí nosotros tenemos un contacto que es este Rubén Martínez, que trabaja para el ISDE, que está en el ISDE y está bajo el mando de Rubén de Willy Barra. Entonces queremos hablar con él a ver si nos lo puede facilitar para ese día, para poder que sea un domingo netamente beisbolero, que haya pruebas de campo, que se juegue un partido de béisbol como debe ser, y que ustedes disfruten aparte y no tengan ningún pendiente para poder desarrollar bien el partido, que no tengan que ir deprisa o que se nos va a hacer tarde, cualquier pretexto, quitar ese pretexto para poder hacer un buen juego de estrellas como debe de ser, sin prisas. Eso se los dejo a ustedes. Y de acuerdo a lo que nos diga Willy, nosotros vamos a tratar de comunicarnos ahorita con las dos marcas cerveceras para ver si nos los pueden ya traer los uniformes. Es tentativamente eso, Fede. Cuestión del campo, nosotros ya hablábamos con ellos y ahí se puede jugar y hacer locales también. Adelante. De alguna manera podemos, pero yo, me gustaría más a mí que se hiciera el juego de estrellas. Y bien, así no lo sea. Nosotros estamos puestos, yo vamos con ellos, ahí caben las dos cosas. Puede haber cambios, puede haber mejor. Queda de la línea de fútbol como 2 metros. Para exacto. Allá. ¿Me parece más? Bien. De alguna manera u otra sacamos adelante la jornada, pero ese tentativamente la inauguración está pactada para el día 2 de febrero. Exacto. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Sí, está y les digo, si nos dan chance, mira, les voy a decir porque también quiero elegir un estadio donde haya ventas, porque de lo que salga de las ventas va a ser para ustedes también, pues. Que por ejemplo se les dé un apoyo de traslado, no mucho, pero que se les dé, por ejemplo, si salen unos 600, 700 pesos, ¿qué tal, muchachos? Para que solventen un poquito los gastos de gasolina o algo, como sea. No sé cómo lo vean ustedes. ¿Nos dejan a nosotros elegir un estadio? ¿Está bien? Está bien. Claro. Ok. Perfecto. O si quieren alguna propuesta. ¿La idea? ¿La idea para la fiesta? No, ahí puede haber béisbol.